24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia la siguiente entrevista. Nos ampliamos para estar donde más nos necesitas. Ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos. En la Finur 15, esquina Juan Gilberto Funes. Y en Avenida Ilia, esquina Mitre. Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes para cuidarte cada día mejor. Información, promociones y productos en la tienda virtual. www.farmacialosalamos.com.ar. Farmacias Los Álamos. Tu salud nos mueve. Nueve de la mañana, 26 minutos, está con nosotros Agustina Bordigoni, como siempre, para el análisis de la política internacional. Agus, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida como siempre. Bueno, Agus, situación de Perú, se agudizan las protestas, parece complicarse la situación, a pesar del pedido de esta tregua que hizo Dina en esta situación que, bueno, una especie de llamado a conciencia a la sociedad. Sí, bueno, en realidad Dina Boluarte lo que pidió el martes fue una tregua, pero en el mismo discurso en el que pidió una tregua y dijo estar dispuesta al diálogo, también catalogó de terroristas y financiados por el narcotráfico y la minería ilegal a los manifestantes. Entonces es difícil pensar, ¿no?, en una tregua en este contexto, en el que además ella misma dice que no se va a ir del gobierno, claro, teniendo una desaprobación de entre el 71 y el 80% de la población, ¿no? Y con la situación como está, con 55 muertos, con denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Fiscalía también la está investigando por estos hechos. Es decir que, digamos, la tregua solicitada es bastante difícil si viene de una postura tan dura como la que ella misma presenta en el mismo discurso, ¿no? Más de 7.000 son los efectivos que están trabajando, pero que están de alguna u otra manera en las calles, si bien están haciendo su trabajo, ¿no? Están en las calles donde, bueno, se ven estas imágenes que se han conocido a través de las redes sociales, diarios y demás, donde en muchos aspectos atacan a los manifestantes, perdigones, balas. Vos hacías referencia a la cantidad de muertos, que parece no ser la cifra oficial, con una situación que día tras día se agudiza y donde cada vez más manifestantes se suman a la capital. Más manifestantes están llegando a Lima, que es cada vez más el epicentro de las protestas. Ahora están tomando más protagonismo los jóvenes, los estudiantes universitarios, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana en la Universidad de San Marcos, en donde había, digamos, la universidad había sido tomada por universitarios que de alguna manera tenían la venia de las autoridades de la universidad para poder alojar a las personas que venían del interior a manifestarse en Lima. Y lo que pasó el fin de semana fue que la policía ingresó sin la fiscalía, sin la defensoría del pueblo, y detuvo de manera bastante violenta a los manifestantes que estaban ahí, a cerca de 200 personas, que las tuvo que liberar al día siguiente, claro, porque tampoco estaban armadas, pero muchos jóvenes denuncian que ni siquiera les devolvieron los documentos, ¿no? Después de la manifestación. Entonces, hay una manifestación que está trasladándose del interior hacia Lima y que además está teniendo una participación más activa de los jóvenes universitarios, por esto mismo que pasó el fin de semana y porque se van sumando a una protesta en la que hasta ahora no eran tan protagonistas como los otros sectores, sobre todo del sur del país, que es el baluarte, ¿no?, de Pedro Castillo. ¿Se han conocido algunas historias donde, bueno, muestran se han visto algunos videos y más, donde, bueno, los padres de los jóvenes universitarios que van a la capital los saludan como si se fueran de viaje, como si se fueran a la guerra? Imágenes entre tristes y también de apoyo, de, bueno, es momento de que vayan por su lucha, que luchen por sus derechos. Son imágenes bastante crueles las que se ven en algunos momentos, pero a la vez el apoyo de la familia para estos jóvenes, considerando que están haciendo lo correcto. Sí, bueno, son esas dos imágenes, ¿no?, que decías vos un poco recién, esta de imagen triste de cómo, bueno, se van a la guerra porque es lo que está pasando, claro. Es decir, estamos viendo un contexto de mucha represión, de cada vez mayor militarización. Recordemos que también el país en varias regiones está en estado de emergencia, correcto, lo cual permite que el ejército también intervenga, ¿no? Entonces se va pareciendo un poco más a una guerra civil, y además hay gente que, la misma gente ha manifestado que está dispuesta
a lo que sea para poder conseguir realmente lo que quieren, lo que están esperando hace mucho tiempo en Perú, ¿no? Porque recordemos que esto empezó el 7 de diciembre con la destitución de Pedro Castillo. Correcto. Este intento de gobernar mediante decretos, de destituir al Congreso, pero que Pedro Castillo fue destituido por un Congreso que tenía incluso menos aprobación uh-huh. que él, pero que es una crisis que viene desde hace mucho tiempo en Perú, ¿no? Entonces creo que el convencimiento viene también por ese lado. Hoy el Congreso, ¿qué papel está jugando? Porque, a ver, aparece la presidenta en primera plana, expresándose y demás, y el Congreso, que es partícipe activo de este conflicto, como vos lo marcabas, hoy parece, de cierta manera, tratar de despegarse o mantenerse al margen de la situación. ¿Qué papel está teniendo por estos momentos? Bueno, en este momento el Congreso lo que pidió hacer Dina Boluarte ante la OEA, ¿no? Uh-huh. En un discurso que ella dio, que hablaban precisamente de la situación de los derechos humanos en Perú, lo que ella pidió es que el Congreso se apurara a aprobar, porque hubo una aprobación, pero necesita otra instancia de aprobación, el hecho de adelantar las elecciones uh-huh. para 2024. Uh-huh. Pero lo que pasa es que la población lo que está pidiendo es que las elecciones se adelanten para 2023. Claro. ¿No? O sea, para ahora, no para 2024. 2024 uh-huh. es un plazo muy largo, teniendo en cuenta que en este mes y medio lo que está pasando, ¿no? Con 55 muertos, con protestas que no parecen terminar, por lo menos en el corto plazo, es decir uh-huh. que, y el Congreso además empieza a sesionar nuevamente en febrero. Uh-huh. Digamos, lo que está pidiendo Dina Boluarte es que lo hagan antes, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir que, bueno, el Congreso ese es el papel que está jugando, y lo que pudo hacer Dina Boluarte, que no pudo hacer hasta ahora, no había podido hacer hasta ahora Pedro Castillo, fue negociar con esa parte de la derecha que domina el Congreso hace muchos años en Perú, ¿no? Y por otro lado, hay congresistas de la izquierda, 30 congresistas que presentaron un pedido de moción de vacancia para Dina Boluarte ahora por estas horas, uh-huh. pero necesitan por lo menos 66 votos para llevar esta moción de vacancia adelante y 87 para que realmente sea destituida Dina Boluarte, lo cual, bueno, es bastante compleja. Difícil, ¿no? Uh-huh. Sí. Agus, en las últimas horas en la CELAC, que se dio en nuestro país, Boric fue por ahí un poco el que más se pronunció de manera más directa, otros lo hicieron de manera indirecta, pero muchos hicieron hincapié en lo que pasa en Perú. No tanto así Brasil y Argentina, que prefirieron tal vez un poco mantenerse al margen, pero los países de Latinoamérica están reflejando o tratando de reflejar lo que pasa en Perú. Sí, bueno, de hecho, después de esta intervención de Boric, el consulado de Perú se comunicó uh-huh. con el consulado de Chile para manifestar su malestar, ¿no? Y por otro lado, el gobierno de Perú uh-huh. convocó tanto a los embajadores de Argentina, también de México, de Bolivia y de Colombia, a los embajadores, para manifestarles que ellos consideran que las declaraciones que hicieron, no solamente en la CELAC, sí. sino antes o después, son una injerencia en sus uh-huh. asuntos internos. Es decir, que esta crisis interna también se está trasladando claro. al nivel diplomático. Al nivel diplomático y al nivel también de comercio exterior, porque uh-huh. hay muchas rutas del país que están cortadas y esto dificulta el comercio con Bolivia o con Chile también, ¿no? Correcto. Es decir, que es un conflicto que ha tomado dimensión internacional, no solamente por los dichos de los presidentes, sino también a nivel comercio y a nivel relaciones económicas uh-huh. entre estos países. Hasta hace algunos días atrás, Perú tenía varios aeropuertos cancelados, que no recibían ni salían vuelos. Se ha disminuido el turismo de manera exponencial y está entrando en esta crisis económica. ¿Cómo está en ese punto hoy por hoy? Bueno, se calcula que las pérdidas económicas, y sobre todo ahora con el cierre del Machu Picchu también, son de 4 millones de dólares por día, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que calculan las autoridades económicas. Pero además hay pérdidas en otros sectores, hay aumento de precio de los combustibles, hay escasez porque muchos camiones no pueden pasar con claro. la mercadería. Actualmente hay cortes en 39 regiones del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso se dificulta también y hay una cuestión económica que también tiene que ser atendida y que también está generando otros tipos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Claro. El no poder acceder a los servicios o a los alimentos básicos para subsistir, ¿no? Así que también ese es otro asunto que está perjudicando el tema de la situación que está viviendo Perú y que yo creo que también deberían hacerse cargo de esa parte las autoridades, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación de Pedro Castillo, el expresidente que bueno, recordamos que está en prisión?
Si bueno, él está detenido, tiene una prisión, recordemos, una prisión preventiva por 18 meses. Él sigue muy activo en las redes sociales, estuvo tuiteando estos días, agradeciendo algunos discursos en la CELAC, agradeció al presidente Petro, ¿no? Es decir, que sigue muy activo en las redes sociales, sigue considerando que él es el presidente legítimo de Perú y bueno, digamos, esperando esa la resolución de estos juicios, que además tiene muchas causas por delante, y preso, digamos, con su familia claro. exiliada también, ¿no? Por lo pronto, una mejora parece imposible en Perú, tanto en el plano legal como en el plano social. Bueno, yo creo que mientras la postura del gobierno sea tan dura, a pesar de pedir una tregua, como te decía, mientras pide una tregua, también está llamando narcotraficantes y terroristas a quienes les está pidiendo una tregua y un diálogo, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Y decir que se va a mantener en el poder. Hay muchas versiones también sobre esto. Hay versiones que dicen que en realidad Dina Boluarte quiso renunciar dos veces y quien no le permitió esto fue su primer ministro, Alberto Tarola, que es como quienes muchos empiezan a ver una figura más dura dentro del gobierno y quien le permitió de alguna manera acercarse a estos sectores de derecha del Congreso. Bueno, son versiones, ¿no? Claro. Es difícil de decir que esto sea cierto o no, pero creo que una postura dura por parte del gobierno va a hacer que las posturas que también se van endureciendo por parte de la población, porque a mayor represión, lógicamente, que se va a endurecer la postura de Correcto. La población, bueno, mucho más difícil va a ser una solución de este tema. Bien, la tregua parece imposible. La tregua por ahora parece muy difícil, por lo menos muy difícil, bien. Sí. Agus, gracias como siempre, buena gracias jornada. Gracias a vos. Agustina Bordigoni y el análisis de la política internacional. Seguimos hasta las 10 de la mañana con Mañana es Tarde.